Hello. Hello. Can you hear me? ¿Me pueden oír? Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Me confirman si me oyen, por favor? Hola, hola, hola. Escuchamos. Ok, solo me confirman por favor si me pueden oír. Sí. Ok, thank you very much. Sí, se escucha. Ok, thank you. Good evening. Ok, I'm ready to start. Estamos ya casi listos para iniciar. Let me see how many people do we have now. We have 20. Okay, we have 20 people. Okay, first of all, I'm going to introduce myself. My name is Mac Lasso. I'm going to share with you some information related with my career and my experience related with the teaching about language. And later on, I'm going to explain you in detail all the information that you need to know exactly at the moment. Maybe some of you are not understanding exactly what I'm saying, but later on, I'm going to tell you in Spanish too, in order that all of you can understand. Okay, hold on a second, please. Permítame un segundo que todavía estoy haciendo ajustes. Ok, brevemente voy a explicarles todos los pasos que vamos a seguir para desarrollar este módulo. Sean todos bienvenidos.
Vamos a compartir la información en ambos idiomas por ser la primera vez que vamos a estar y establecer algunas como norma de lo que vamos a seguir. Así es que espero que me oigan, me puedan oír muy bien. Solo déjenme ajustar algo por acá para que demos inicio. Antes de que comencemos a explicar, me gustaría saber si ya todos tienen descargado el material que se va a usar, si ya les llegó, si ya tienen ahí en sus correos toda la información necesaria para dar paso pues a lo que sería ya la inducción de cómo vamos a iniciar este proceso. Ah, ok. Entonces ahorita solo vamos a ya luego también voy a hacer el control de la asistencia. Estoy dando como un espacio para que quienes no se han agregado aún lo puedan hacer. Y ya luego lo vamos a compartir. Solamente voy a dar alguna información general de cómo vamos a llevar el desarrollo de este módulo 1. Hola, teacher. Buenas noches. Hola, hola. Hola. Hello. Mario Solís. Ah, ok. Teacher, solo quisiera hacerle un comentario. Dígame. Fíjese que le voy a poner mi cámara. Ok. Es que yo por el momento, ahorita todavía me encuentro laborando. Ah, ok. Déjeme ir y detengo. Le voy a poner, le voy a cambiar la cámara. Ahí está. No sé si yo todavía estoy esperando a mi jefe. Sí. Yo soy quien les manejo. Por si algún dado caso no puedo responder, pues a ver si la comprensión del caso y yo igual me incorporo. Sí, claro. La sugerencia tal vez sea que se mantenga conectado, al menos oyendo. Y al momento de pasar la lista, al menos responda, porque ese es uno de los reglamentos que tenemos. Y claro, se darán ese tipo de acontecimientos que a veces, por algún motivo, tienen que salir algo tarde. Entonces, eso es comprensible. Así es que, tranquilos, el objetivo nuestro es ayudarles a todos y lo más importante acá que tenemos que tener es la comunicación entre ambos y de esa manera pues todos salimos adelante. Así es que les sugiero que se mantenga al menos conectadito ahí y al oír su nombre solo mencione present o presente y ya luego pues vemos cómo vamos a seguir. Okay, gracias. Ok, perfecto. Bien, antes quizá de pasar la lista, quiero compartir algo para que ustedes vean cómo funciona lo que vamos a hacer. Ok, permítame un segundo que por la lluvia como que todo se pone más lento. Ok, quiero compartir con ustedes. Solo esperemos que nos dé paso porque veo que se ha quedado
Se ha quedado como congelado. No sé si lo pueden ver bien. Ok, me dicen si pueden oír bien o no. Hola. ¿Sí se oye o no se oye? Sí se oye. ¿Sí se oye? Ok. Sí se escucha. Ok, perfecto, comencemos. El video sí no se escucha. Ok, permítame un segundo, vamos a hacer otro ajuste. Veamos qué es lo que sucede. Ok. Espero que ya con esto funcione bien. Me confirman, por favor, si funciona. El INSAFOR ahora ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el trabajo. Contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente. Ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro. Es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento,
es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, ese fue nuestro video de presentación. Okay. Pasemos entonces a la presentación de nuestra información. Okay, let us start now course English for Word Program Basic Module 1. Okay, my name, this is my nickname, Jose Mac Lasso de Leon. You are going to have some information related with that, and you can see it there. Creo que todos pueden ver parte de lo que es mi información académica. Tengo una licenciatura en idioma inglés, asimismo un diplomado en educación superior. Una especialización en inglés técnico especializado ESP. Además de eso, soy profesor para la enseñanza del idioma inglés. He cursado algunos diplomados de tutoría virtuales, creadores de contenidos digitales. Al mismo tiempo, otro diplomado en e-learning y gestión de plataformas virtuales. Además, mi experiencia como docente, soy docente en un instituto nacional, trabajo con el MINED. Así también he sido tutor de universidad en línea de la Universidad de El Salvador en la carrera de idioma inglés. Asimismo, he sido tutor de la modalidad flexible en la Universidad Gerardo Barrios y tuve la oportunidad de ser Office Manager en RDI International fuera de este país. Ok, pero hablemos quizás de los requerimientos necesarios que debemos de tomar en cuenta al momento del desarrollo de este módulo. El nombre completo al momento de conectarse a la plataforma es sumamente importante para de esa manera poder tener un registro. Así es que creo que todos lo hicieron de esa forma y les doy las gracias por eso. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Lo pueden poner en paréntesis. Creo que sí tengo como 4. Algo importante que tenemos que recalcar, que estos requisitos son los que pues, nos pide INSAFOR a nosotros. Cámara encendida durante toda la sesión. Eso es sumamente importante. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no vamos a tener una participación, mantenemos nuestro micrófono cerrado. Al momento de hacer la participación, tener el cuidado de poder abrir el micrófono y de esa forma se nos va a oír mejor. Y buscar que en el ambiente, al momento que vayamos a hablar, no haya como algún sonido muy fuerte que nos vaya a distorsionar. Y algo importante en el proceso de aprendizaje de un idioma es la participación activa. Recuérdense que el objetivo de este módulo es precisamente ese y del resto que viene, ayudarles a desarrollar mejores habilidades que luego pues nos van a llevar y nos van a abrir muchas puertas. Así también tenemos la asistencia al 100% a las clases.
La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Eso hay que tenerlo en cuenta. La asistencia se toma en tres ocasiones. Algunas veces pueden ser dos. A la hora de que iniciamos, hoy por ser primera vez, pues aún no lo he hecho. Estoy explicando esto, pero ya lo voy a hacer. Luego a las 9 y luego a las 9:55. A veces lo hacemos solo al inicio y al final. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present y tener su cámara encendida. Así también explicarles que tenemos algo llamado sesión 1-1 disponible. Cada participante será asignado, se le asignarán 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Es decir, eso inicia desde el día de hoy. Cada uno de ustedes tendrá 10 minutos, lo hacemos por orden del listado que ha sido asignado. Y durante esos 10 minutos, al finalizar la clase, cuando ya todos hayan abandonado la sesión, puede usted hacer todas aquellas preguntas que por A o B motivo no hizo durante estaban sus compañeros. Entonces aprovechemos esos 10 minutos. Es muy importante, recuerden que por cuestiones de calidad todo esto queda grabado y algunas veces algunos participantes en algunas ocasiones ellos antes de que se cierre o se llegue a ese punto abandonan la sala, entonces pero eso va siempre quedando registrado, así es que les pido que por favor aprovechen esos 10 minutos para poder expresar lo que piensan o las dudas que tengan referente al idioma. Acá hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Aquí dice permisos no disponibles. Entonces, de repente alguien puede tener alguna situación X o Y. Lo que yo le pediría es que trate por todos los medios de mantenerse al menos conectado. Si por A o B razón está viajando, bueno, al menos lo comunica antes o cualquier otro problema que se presente para tener conocimiento de que eso está sucediendo. Ok, referente a las tareas y las evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Ustedes las van a encontrar ahí. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Es decir, terminando viernes, usted ha completado la esta semana. Luego, las fechas ahorita hemos tomado esto simplemente para poder explicar cómo va a funcionar. Las fechas esas no son las de nuestro módulo. Luego voy a aclararles, algunas dudas que tengan referente a la plataforma Zoom. Debemos de saber dónde se encuentra el botón de silencio. Dónde está la cámara, dónde está el chat, dónde está el breakout rooms, dónde se encuentra el botón de ask for help. Al momento que estén dentro de un breakout room o una sala de trabajo. Todo esto es sumamente necesario. Si alguien al finalizar de explicar esto tiene alguna duda, algún problema de cómo se usa la plataforma, con gusto pues yo le puedo ayudar. Estoy precisamente a la orden para poder hacerlo. Creo que quizás sería como que la parte más general referente a la presentación del programa. Me gustaría saber si hay algunas preguntas, pero antes, en los que ustedes piensan qué es lo que van a decirme, déjenme checar la asistencia porque no lo he hecho todavía, para así saber quiénes están y con qué es lo que contamos. Y como ya dije, al momento de oír su nombre, diga present o presente.
Un segundo, por favor. Okay. Alexander Vladimir, ¿se encuentra? Present, in chat. Okay. Welcome. Ana Elizabeth Sánchez de Aguilar. Present, teacher. Okay. Ana Lizeth Pérez Colindres. Ana Lizeth. No ha llegado aún. Ana María Martínez Navarro. Hello, Ana María. Are you there, Ana María? Teacher. Hello. Hola, hola. Hola, hola, dígame. Ella es mi compañera de trabajo, pero me está diciendo de que creo que ya lo puso en el grupo también, que está teniendo problemas con el Inter. Ah, ok. Bueno, gracias. Ani Damali Villalobos. Present. Ok, ¿pronuncié bien su segundo nombre? Sí, Damali. Ah, ok, Damali. Uh-huh. Brian Ernesto. Brian Ernesto. Presente. Ok, present, thank you. Cindy Elizabeth Marroquín. Present. Ok. Cruz Ángel López. Ok. Dinora Bernarda Chávez. Present. Ok. Elmer Joao González Flores. Present. Ok, welcome, sir. Fátima del Carmen. Present. Ok. Germán de Jesús Domínguez. Present. Ok. Irma Guadalupe Lemus. Present. Present. Ok, thank you. Jonathan Ernesto. Presente. Ok. Juan José. Presente. Su apellido es Baños Salguero, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. Primera vez que oigo su apellido así. Gracias. Juan Pablo. Juan Pablo Rodríguez. Not here. Mario Roberto. Present. Okay, welcome. Mauricio Alfredo Domínguez. Presente. Okay. Raúl Alfredo Galicia Rodríguez. Presente. Presente. Ok. Silvia Patricia. Presente. Ok. Tenemos feedback. Tenemos dos dispositivos. Fátima del Carmen Marroquín. Perdón, pero dijo Fátima del Carmen la primera y le dije presente. Ah. No sé si tienes. Ajá. Sí, la primera es Fátima del Carmen Mendoza Reyes. Ah, perdón, soy Fátima del Carmen Marroquín. Ok, ¿y Fátima del Carmen Mendoza Reyes se encuentra? Bueno, ahí al momento que ya estén las dos, vamos a buscar
alguna manera de para poder distinguirlas, quizás por los apellidos, para que no haya confusión. Cristian Denis Marroquín. Cristian. Cristian. Anderson Francisco. Presente, teacher. Ok. Melissa Elizabeth Argueta. Melissa Elizabeth Argueta. Not here. Ok, entonces ya tenemos registro de todos los asistentes. Before I can continue with this, I would like to know if you have any questions so far from here. Me gustaría, antes de continuar, saber si tienen alguna pregunta de lo que expliqué referente al desarrollo del módulo, mantener su cámara encendida, que hay que estar siempre en las clases. Recuerden que su asistencia es uno de los tres aspectos que es tomado en cuenta al momento de la promoción para el siguiente módulo. Recuerden también que la participación activa de todos ustedes es vital, es necesaria. Porque, bueno, por mi experiencia, mis años que tengo de trabajar en esto, yo considero el aprendizaje de un idioma como el de un deporte. Si alguien quiere ser bueno en un X deporte, lo que tiene que hacer es práctica. ¿Y cómo? La única manera es, pues, acá lo que pretendemos es que desarrolle todas las habilidades, pero especialmente pues la forma de comunicación que tenemos más común es el speaking, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y como estamos en un módulo básico, pues en determinado momento yo voy a ir alternando ambos idiomas hasta llegar a un punto que vamos a usar solamente el idioma que queremos aprender. Así es que les voy a pedir que tranquilos cuando algo no se me comprenda, por favor, ahí por donde dice reactions, ahí usted puede encontrar una mano pequeñita y usted clique ahí y eso me va a indicar que usted me quiere decir algo. Eso ya lo expliqué. Al momento de abrir su micrófono también tratemos de controlar el ambiente, que no haya mucha interferencia para que se nos pueda oír exactamente qué es lo que queremos decir. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de que comencemos, porque ya debemos de estar en materia. Yo sé que siempre hay que dar lineamientos, pero alguien está esperando y dice, bueno, ¿y a qué horas comienza la clase? Y yo sé, pues, todos trabajamos y queremos aprovechar al máximo estas 2 horas. Y para ello, pues, debemos de estar todos listos. Decirles que si la próxima clase ya a las 8:05 todos estamos, pues entonces a esa hora comenzamos, porque debemos de aprovechar el tiempo. Me decía Brian Martínez. Adelante, por favor. Una consulta. Por motivos de que vengamos en tráfico o en cosas así, ¿podemos desactivar la cámara y pero siempre seguir escuchándola o no importa, siempre tenemos que llevar la cámara encendida? No, en esos casos es entendible. Y usted, al momento que se le llame y dice presente, se le toma en cuenta porque sabemos que ya somos adultos y que vamos a ser responsables, que tan pronto lleguemos a nuestra casa nos vamos a activar con todo, ¿cierto? Ok, está bien, gracias. Ok, ¿alguien más tiene otra consulta? No olvide bajar su manito, por favor. Ok, sin pena, debemos de comunicarnos desde ya. Como yo dije, mi objetivo es ayudarles a ustedes. Me decía Patricia, por favor.
Abre su micrófono que lo tiene cerrado. Adelante. Sí, yo tengo una consulta. En el caso de conectarme por alguna otra cuenta, ¿habrá algún problema? No sé si nos monitore, porque veo que no tenemos como un correo institucional. No sé si hay problema en caso de conectarme con otro correo o siempre va a ser por el mismo que me conecté ahora. Generalmente lo que nosotros pedimos es que al momento de conectarse aparezca su nombre, como ha sido registrado con INSAFOR. Entonces usted lo que debe hacer es tener el cuidado que siempre aparezca su cuenta, porque si por ejemplo usted se conecta y aparece otro nombre, eso nos generaría alguna dificultad al momento de porque recuerde que todos estos videos se suben a YouTube, usted tiene la oportunidad después de repasar la clase, pero también INSAFOR audita los videos. Eso es muy importante. Alfredo, ¿me decía algo? Sí, yo por lo menos tengo una duda. Yo estoy utilizando dos dispositivos para conectarme a la vez, porque mi PC es de escritorio, pero no tiene cámara. Okay. Y para tener la cámara abierta estoy ocupando el móvil, entonces estoy conectado en simultáneo de dos cosas. No sé si eso hay algún problema con eso. No, lo único que no sé si los dos están con el mismo nombre. Correcto, los dos están con el mismo nombre. Ah, ok. Eso lo único va a ser lo siguiente. Como nosotros creamos algunas salas para que ustedes puedan hacer prácticas, se hacen equipos de 3, 4, depende. Al momento de hacer eso, le voy a pedir de favor que me recuerde, porque a veces puedo enviar un equipo, por ejemplo, lo puedo enviar a un grupo y el otro puede quedar en otro. Entonces, usted tiene que decirme siempre para yo dejar sus dos dispositivos en el mismo. Ok, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ah, ok. Teacher, perdón. Alexander, adelante. Las tareas o actividades se van a estar enviando mediante la plataforma. Efectivamente, todas las tareas están ya alojadas en la plataforma. Ustedes van a tener que entrar a la plataforma. A estas alturas ya ustedes tienen un correo donde les llegó el acceso. Quienes no lo hayan hecho, pues en su momento que estime conveniente puede accesar. Y ahí va a estar el video y al mismo tiempo va a estar el ejercicio precisamente de la clase que vamos haciendo. Así es que si hay alguna duda de cómo accesar, luego puedo ayudarles. Me pueden escribir al grupo o me pueden escribir inbox para cualquier ayuda que necesiten. Ok, muchas gracias. Ok. Cruz, Ángel. Teacher, una pregunta. Quería saber si en este módulo se van a usar libros como de apoyo. Ah, ok. Bueno, le comento, no sé si en su correo le... Sí, ¿me decía? Que si en este curso vamos a necesitar libros de apoyo para sí. Podernos guiarnos. Ok. No sé si en su correo, imagino que sí, en su correo les llegó ya su manual o su libro de este módulo. Si no es así, con gusto se los voy a compartir en este momento para que ustedes lo descarguen y el que estime conveniente lo puede tener impreso para que al momento de ir resolviendo cada uno de los ejercicios, ustedes puedan escribir sobre ese material. Me gustaría que quienes ya descargaron ese libro me levanten su manito ahí con el icono para saber si es que no les llegó vía correo o si ya les llegó o tengo que compartírselos ya para que así puedan tenerlo. Bueno, por lo visto como que no. Ah, okay. En mi caso, en mi caso no ha llegado. Ah, ok. Tampoco a mí me gustaría que lo compartiera, por favor. Ah, ok, ahorita. Tampoco a mí me llegó, si me lo comparte, por favor. Ok, me regalan un segundo y yo se los voy a compartir a través del chat de Zoom.
Ahorita mismo se los paso. Ok, ahí está en el chat. Por favor, pueden verlo y me dicen si lo pueden descargar. El que lo vaya descargando solo me puede poner ahí ok y ya voy a ir contabilizando porque sí quiero estar seguro de que todos tengan su material. Ah, ok, perfecto. Don Alfredo y a Anderson también. Tengo dos. Tengo tres. Si alguien tiene problemas en cómo accesar al chat, por favor, les voy a pedir que me lo expresen para poderles ayudar. Ya tengo a Dinora, tengo a Juan Pablo, Brian, Cruz Ángel. Hasta ahí tengo hasta este momento. No le ha caído, dice. Búsquelo en el chat. Está en el chat de acá, de Zoom. No lo he enviado a WhatsApp, sino que está acá. Don Jonathan me decía, ¿ya le llegó o me iba a decir algo? Sí, ya revisé y no me ha caído. Ok. Sí, teacher, igual, yo revisé y no tengo el link. Pero es que está en el chat de Zoom. Sí, exacto. Yo he entrado y no lo tengo. ¿Será? Y no lo pueden mandar. Ahorita, Irma me decía. Igual, no me aparece en el chat. Ya lo busqué en el chat y no me aparece. De veras. Bueno, ahí debe de estar. Bueno, se lo voy a enviar una vez más acá. Y luego se los comparto vía WhatsApp también. Por ahí lo estoy cargando otra vez. Ok, vean por favor. Bueno, por ahí alguien ya lo compartió al grupo también. Ahí lo pueden buscar en el grupo de WhatsApp está. Gracias a Dinora. A quienes no les aparecía, Fátima Marroquín, por favor puede ver en el grupo de WhatsApp. Ahí Dinora nos ayudó. Bueno, no sé si Elmer Joao tenía algo que decirnos. Sí, referente al tema de las tareas. He estado en algunas ocasiones escuchando que nos dicen, se les sugiere que al final de la clase realicen las tareas. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿será que hay algún tiempo determinado en que tengamos para poder realizar alguna actividad que se deje? Digo esto porque también tenemos otras actividades, ¿verdad? Sí. En este caso, entonces, a veces puede ser que me precise más otra cosa y le meta mano a esto y vaya dejando la tarea quizás para el siguiente día, por decir algo. No sé si habrá algún tiempo. No, le comprendo totalmente. Recuerde que la sugerencia nuestra es precisamente que se lleve todo al día, pero en su caso, por ejemplo, usted dice las tareas las voy a hacer un miércoles, un ejemplo. O voy a realizarlas el día viernes. Es decir, depende de cómo usted lleve o vaya realizando las tareas, al final de la semana le va a ser más fácil. Porque es más fácil hacer dos o una que hacer las cuatro o cinco de un solo. Entonces ahí cada quien va a ir midiendo su tiempo y su espacio, ¿no? Sí,
Pero no, no es que se les ponga una restricción y que si no la hizo hoy ya va a estar cerrada y no la va a poder hacer. No, 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 de ninguna manera. No sé si le queda claro lo que he dicho. Comprendo, sí, comprendo, gracias. Ah, ok. Bien, me gustaría saber si ya todos tienen el material. Sí, partamos de que sí. Ok. I already talked a little bit in Spanish and I would like to switch a little bit in English. I'm going to introduce myself again. My name is Mac Lasso. I got a bachelor's degree in English and I've been teaching English for more than 18 years. And it is a pleasure to me to be here with all of you in order to share new ideas about the language. In order to start the class, what we are going to do is that we are going to introduce ourselves. Para iniciar, vamos a presentarnos cada uno. We have to do it in English. Vamos a hacer lo que se pueda hacer. No se preocupe. Es posible que algunos estudiaron inglés quizá ya hace mucho tiempo. Y pues están justamente ahora para tratar de encontrar todo ese conocimiento que tuvieron hace bastante tiempo. What you are going to do is that you are going to take into account all the information that you consider that you can share with the group. Van a tomar en cuenta toda la información que usted considere que puede compartir con el grupo. For example, your name. Where do you live? What do you do for a living? If you want, you can talk about your hobbies. And also you can include likes and dislikes. Creo que eso sería como lo más general que usted puede usar en una presentación suya. Usted va a mencionar lo que usted considere, lo que usted diga, pues esto no puedo compartirlo, no lo comparto. No es problema. De esa manera comenzamos a interactuar ya en el idioma. Y si hay alguna duda de algo, pues con gusto yo les ayudo. Okay, let us start now. Who wants to do it? Solo levantan su mano, raise your hand and let me know that you are going to introduce yourself. Y comenzamos. Este sería el icebreaker. Comenzamos a romper el hielo y a encontrarnos con una nueva oportunidad que al final de la formación nos va a brindar nuevas oportunidades en la vida. Y bueno, ¿qué mejor ejemplo pueden tener? En mi caso, el idioma me ha llevado a diferentes países, en diferentes posiciones de trabajo, y no me puedo quejar, es lo que hago, y paso haciendo todo el día prácticamente. Solamente descanso una parte del día domingo y el resto todo está distribuido precisamente a lo que es la enseñanza del idioma. Okay, who wants to start now? Okay, Juan Pablo. Go ahead, Juan Pablo. Abre su micrófono. Creo que ya lo tiene abierto, sí. Juan Pablo. No le estamos oyendo, Juan Pablo. Si está hablando, no le estoy oyendo. Su micrófono está cerrado. En la parte inferior izquierda hay un icono, al menos a mí así me aparece. Usted solo da clic sobre ese icono para que pueda activar su micrófono. No sé qué problema le está dando. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En lo que él encuentra la manera de resolver su problema, le vamos a dar paso a don Mario Solís. Hi, good night. Okay, good evening. My name is Mario Roberto Solís Aguilar. My years 28 years. My work is the driver.
Solamente. Okay, excelente. Thank you. Okay. Bien, don Juan Pablo. Don Juan Pablo, cuando ya esté listo nos indica. Seguimos Irma Guadalupe. My name is Irma Lemos. Where do you live? Is Ciudad Delgado. I am a company. Nice to meet you. Okay, nice to meet you too. Don Juan José. Good night. My name is Juanse. La verdad que es poco lo que conozco de inglés, pero es lo que he practicado. Ok, y, perfecto, sí. O sea, voy a intentar describirme tal vez mañana o pasado, pero ahorita es lo que sé. Sí, tranquilo, tranquilo. Okay. Sí. Ok, don Elmer. Hello, good night, everybody. My name is Elmer González. I am born in Springfield, El Salvador. Support technical. I am a 33-year-old. I am live in San Salvador. Thank you. Okay. Ana Elizabeth Sanchez, this is your turn. My name is Elizabeth Sanchez. Pues igual no de inglés, digamos nada. Okay. Entonces, el interés está en aprender. Excelente. Me gusta la sinceridad. Uh-huh. Okay. No problema. Don Alfredo Galicia. Good day. My name is Alfredo Galicia. I'm 28 years old. I'm living in Topango. Yeah. Okay. Thank you, sir. Alexander Ramos. Hello, class, everybody. Good evening. My name is Alexander Ramos. My favorite hobby is play soccer. And I living in the Santa Tecla city. I work in the company Remisa. Thank you. Okay, you're welcome, sir. Okay, somebody else. Quienes ya pasaron, por favor, me bajan la manito para no confundirme. Ok, thank you. ¿Quién sigue? Recuerden, participación activa. De eso. Hi, teacher. Hello, sir. Go can ahead. You hear me now? Yes, yes, I can hear you. I think I have a problem with my computer. Okay. My name is Juan Pablo Rodriguez Molina. I am 29 years old. I live in San Jose Llanera, and I'm happy to be here with you to try to learn in new things. And only that. Okay, thank you. Thank you. Cruz Angel. My name is Cruz Angel López. I live in Llanera. Okay, don Alexander. No sé si ya pasó. Quienes ya pasaron, por favor, les pido que pongan su manito. Vuelven a buscar el reaction y le ponen ahí bajar su mano, por favor. Cindy Elizabeth. Abre el micrófono porque no le estoy oyendo. Hi, my name is Cindy Marraquín. I like the basketball. I film and San Salvador. Okay, does it? Okay, thank you. ¿Alguien más? Sigo esperando. Quiero conocer las voces de todos.
Al momento que estoy haciendo alguna presentación, si usted levanta la mano, me es difícil verla. Y algunas veces identifico rápido, les digo que hable. Y identifico quiénes son. Por eso les he pedido hoy. Fátima. Okay. Germán Domínguez. Good evening, everybody. My name is Germán Domínguez. I work in Remisa Company. I am from El Salvador. Okay. Thank you. Solo bajan su mano. Bueno, yo sé que todavía hay personas que no se han presentado. Estamos esperando. Oh, ok, recuerden que todo dependerá de del grupo, ¿no? De su participación activa para que usted no se me duerma y no me vaya a decir, ay, qué aburrido. No, el objetivo es mantenernos despiertos, terminando una actividad y vamos con la siguiente y así. Además de aprender algo nuevo en el idioma, también, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes maneja la tecnología y pues vamos a usarla bastante. Algunas cosas las vamos a hacer a través de algún link que yo les envíe a través del grupo de WhatsApp. Ustedes van a accesar y ahí mismo me van a dar la respuesta de algún ejercicio que yo necesite. Eso es simple, sencillo. Yo envío el link, usted accede y ahí están las instrucciones. Así es que no se me van a afligir ni van a decir, no, es que yo no manejo eso. Debemos de aprender y aprovechar al máximo este tipo de sesiones para poder hacer muchas cosas. Okay, somebody else wants to continue? ¿Alguien más que quiera continuar? ¿No? ¿Patricio? Y luego Ana María. Hola. Adelante. Good night. My name is Patricia Ceituno. I have 25 years old. I am from in Santa Tecla. I study accounting solamente. Okay, thank you. Sí, ¿quién continúa? Hello, my name is Ana María Martínez. I am from El Salvador. I like to dance solamente. Does it? Okay. Mariel, ¿alguien más? Recuerden que estamos conociéndole sus voces. ¿Sí? ¿Quién? Hi, Dinora. Okay. Continue. Okay, my name is Dinora Chavez. I'm system engineer. I'm 30 years old and I live in Antiguo Cuscatlán. That's it. Okay, thank you very much and welcome. Thank you. Okay. Por ahí les he compartido en el chat de Zoom un link. Me gustaría que si pueden accesar y me elijan una de las opciones que les he puesto ahí.
Bueno, ahorita solamente tengo registro de 13 personas, 14. Estoy en espera del resto. Ok, veamos cuántas, 17. Todavía me faltan. Si alguien tiene problemas, por favor me lo dice para poderle ayudar. Veamos cuántos tenemos conectados. Tenemos 21. Ok, si alguien tiene problemas, por favor, necesito que me lo comunique para poderle ayudar. Aquí tranquilos, todos estamos en un proceso. Como dije, hay cosas que vamos a aprender juntos. Ani, quería decir algo, Ani. Hello, Ani Villalobos. Tiene su mano levantada. Bueno, Brian Martínez. Brian. Hello, my name is Brian Martínez. My work is mechanic en Montecargas. Trabajo para Remisa El Salvador. Okay, thank you. Veamos cómo nos quedó la encuesta. Ok, no pasó de 17. Me pregunto qué pasa con los 4. Bueno, por el momento tenemos un 82 versus 18%. Ok, hemos iniciado haciéndolo de esta forma porque es precisamente la manera. Recuerden que estamos online y vamos a usar diferentes recursos. Entonces, yo les pido de favor que si alguien por A o X o Y tiene algún problema, pregunte. Tranquilo, estamos aprendiendo todos entre iguales y pues hay que soltar la pena y hacer las preguntas que sean necesarias. Como dije, yo estoy justamente para ayudarles. Pero yo necesito saber. Porque así como esa actividad, vendrán muchas. Entonces usted necesita saber cómo hacer. Bueno, ya no se movió de ahí. Vamos a entonces. A dar paso a lo siguiente. Porque no. Bueno, nos vamos a quedar con esos datos. Bueno, hubiese sido tenido la información completa, ¿no? Hola. Hola. Ani, es que no había activado el micrófono, ¿eh? ¿Verdad? Ah, ok, sí. Vale. My name is Ani. I'm from in San Miguel. I work as public account.
a study in San Miguel. Okay. Perfect. Okay, let me take a look at the last time. Vamos a ver la última. Bueno, no, ya no pasó de 17. Nos quedamos entonces ahí. Bien. The first topic that we are going to study today is affirmative and negative statement. We are going to talk about the verb to be and the basis, and we are going to remember how we are going to use the verb to be. As you can see in the picture, to be has three different forms, am, is, and are. And what I want is that you remember which pronoun we are going to use with an, is, and are. Estoy presentando esta imagen porque vamos a iniciar precisamente con un repaso de lo que es el verbo to be. Ya sabemos que tiene tres formas, que son an, is, and are. Pero me gustaría que me dijera alguien, por ejemplo, ¿sí? ¿Con qué pronombre yo uso, por ejemplo, an? ¿Con qué pronombres uso is y con cuáles uso are? Solo para comenzar a recordar, porque vamos de lo más simple a lo avanzando, ¿no? Sí, yo sé que se recuerdan. Tan pronto vieron la imagen y vieron las tres formas, dijeron, ah, sí. Ok, pero vamos a iniciemos de esta manera, antes de que ustedes recuerden eso. This is the present simple verb to be. Y este es como un ejercicio, pero al mismo tiempo nos va a ayudar a relacionarnos con el idioma. True or false, read and circle the true or false. Encierra en círculo, ya sea falso o verdadero. Voy a leer lo que está, esas tres líneas. Dice, I'm 7 years old. Listen. I'm 7 years old. I have got one brother and one sister. They are older. He is 8 and she's 10. My mom is a doctor. My dad isn't a doctor. He is a teacher. We are very happy because it's Saturday and we aren't at school. Okay, basado en esto, tranquilo, esto no es una evaluación, es solamente para que nos recordemos. Estoy hablando yo del uso del verbo to be, pero aquí ya lo tengo en una manera inductiva, donde usted ya puede ver cómo es que se usa. Lo que necesito es que con la ayuda de todos vamos a responder estos cuatro statements diciendo si son falsos o verdaderos. Por ejemplo, letter A dice, he is 7 years old. It is true. ¿Por qué es true? Because I have it here. I'm 7 years old. Por eso es así, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Alguien me dice, por favor? Yo tengo 7 años. Ok, traducido a nuestro idioma podría decirse así porque nosotros así lo decimos. Pero, sí, pero literalmente para el americano él dice, yo soy tantos años viejo. Por eso es que nosotros al momento de hablar de nuestra edad usamos todavía algunos el verbo have. Cuando en inglés debemos de usar am. Ya no puedo decir I have 35 years old, sino que yo debo decir I am 35 years old. And that way, alguien que tenga esa edad.
Entonces, hay cositas que poco a poco vamos a ir recordando, ¿no? Ok, let it be, his sister is 6 years old. It's true or false? Alguien que me diga. De acuerdo a la lectura, true or false? False. It is false. Okay, why? Because say they are I have got one brother and are older. He's okay. 8 and she is 10. Okay, easy. Because she is 10. Sí, para los demás, ¿por qué es falsa? Porque aquí dice que ella tiene 10 y aquí está diciendo que tiene 6. ¿Sí? She is 6 years old. And right here says she's 10. Okay, let us see. His dad is a teacher. True or false? False. It is? It's true. Okay. It is true because right here we have the info. He's a teacher. Aquí tenemos la información. Pero me gusta que participen. De eso se trata. We apply something in English that we call it trial and error. Vamos de prueba error. Sí, cada vez que no es como pienso, pero luego me aprendo de eso, ¿cierto? Ok, la siguiente dice, they are sad today. They are sad today. ¿Será eso true o será false? False. Ah, ok. Why? We are very happy. Ah, okay. Because they are very happy. Porque ellos están felices. ¿Dónde está eso? Está aquí. Okay, entonces, así rapidito le invito a que dirija su mirada a todas aquellas palabras que están en negría aquí. Esas son las formas del be. Y aquí ya está como las estamos usando. También algo que puedo sugerirles es que si creen importante la información, pueden ir haciendo sus capturas, que eso les va a ayudar al momento de resolver los ejercicios. Usted hace una screenshot y ya la tiene ahí lista para el momento que vamos a realizar el ejercicio, ¿no? Okay, I would like to know if somebody of you have any questions so far from here. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. No, teacher. Ok, Juan. Ok, ¿alguien más? Ok, let us make a switch. Vamos a hacer un cambio. Ahora, estoy tratando de ser lo más claro posible, porque el objetivo no es solamente avanzar en el material, sino que precisamente sea que haya aprendizaje. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Pero yo necesito, como ya dije antes, participación activa. Tan pronto tenga una duda, levanta su mano y dice, mire, esto no lo comprendo. Y de esa forma le vamos a ayudar. Ahora, durante se presentaron, detecté a varios que ya tienen sus conocimientos. Solamente pedirles paciencia y paciencia en el sentido que algunas veces yo voy a ir así muy lento pensando también en sus compañeros que ya hace momentos tuvieron la oportunidad de poder leer o estudiar lo referente al idioma. Entonces, solo precisamente eso, pedirles un poco de paciencia, no me vayan a decir al final, ay no, qué aburrido sentí esa clase. Porque cuando uno ya tiene conocimiento de algo y le están hablando de lo mismo, lógico, se siente así.
Pero recuerden que ¿cómo se llama? El objetivo es ayudarles a todos, ¿cierto? Entonces yo no quiero que el día de mañana haya tener menos y decir, no, yo no entiendo, yo no voy a seguir en esto. Es un reto que tenemos y debemos salir adelante. La edad no es, es como se llama, una barrera para nosotros. Y lo que no, bueno, en mi caso personal, lo que no pude hacer en mi juventud, ahorita todavía estoy aprovechando el tiempo que tengo para estar en otra carrera, de la cual ya me falta poco. Y ahí vamos, hacia adelante. Okay, let us see what we have here to get bigger this. Okay, espero que puedan ver bien. La letra se ve así como opaca, pero déjenme regresarla. Okay, ahí tengo, dice the verb to be. The verb to be is the most important verb in the English language. It is difficult to use because it is an irregular verb in almost all of its form. In the simple present tense, to be is conjugated as follows. Pero antes de pasar a la siguiente slide, me gustaría mencionarles qué es lo que dice ahí. El verbo to be es el más importante, el verbo más importante del idioma inglés. Es difícil de usarlo porque es un verbo irregular. En la mayoría de sus formas. En el tiempo presente simple, el be se conjuga de la siguiente manera, que sería esta. Aquí tenemos three different forms. We have positive, we have negative, and we have interrogative. Let us see the first one. Veamos la primera. Positive, we have be, that is the subject, plus the verb, plus the complement. Esta sería como la estructura que vamos a usar para crear nosotros una oración. I got it in English and also I have it in Spanish in order to help you. For example, I have it here in a normal way. Le voy a pedir, por favor, que repitamos lo siguiente para que nos vayamos familiarizando con los sonidos también. Repita, I am. Abre su micrófono, por favor. Ok, todo, okay, abre su micrófono. Y van a ir repitiendo. I am. I am. I am. Ok, por ahí hay un dispositivo que hay que controlarlo. Ok, esperemos que nos ayude, por favor, para que no nos dé feedback. Ok, el siguiente sería you are. Ok, vamos a hacer algo, porque veo que hay una interferencia. Cerremos micrófonos todos. Por favor, please. Ok, thank you. Ok, what we are going to do is the following. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. I'm going to read it and try to repeat. Trate de repetir, claro, su micrófono va a estar cerrado. Luego les voy a dar oportunidad de que puedan leer. Como dije, estamos de lo básico, es el módulo 1. Y esto debo de recalcarlo para que lo aprenda muy bien. Ok, voy a leer, dice, I am. De una voy a ir leyendo la forma contractada. Am, I close my lip, am. You are, you're. He is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're,
you are, you're, they are, there. Okay, ahora, si alguien quiere participar leyendo, por favor abre su micrófono y me dice mí y comienza a hablar, porque ahorita no puedo verles a todos sus manitas arriba. O si tienen alguna consulta o pregunta o duda o como quiera llamarla, que al final viene siendo lo mismo, pues también la puede hacer. Acá usted tiene la traducción. Ya sabemos que el verbo to be significa ser o estar. Esas son las dos traducciones. Por eso aquí dice, cuando yo uso I am, yo soy o yo estoy. ¿Sí? Luego, you are o you're, tú eres o tú estás. Le sugiero que haga un screenshot también de eso porque eso lo va a necesitar usted. Bueno, necesito un voluntario que me lea, por favor. Ambas. Me. Ok, go ahead, sir. I am, am, you are, you're, he's, she, he's, perdón, she is, she's, it is, it, we are, where, you are, you're, they are, there. Ok, thank you. Somebody else? ¿Alguien más? Me. Ok. Elmer. I am. I am, you are, you, he is, his, she is, she's, it is, it, we are, where, you are, you, they are, there. Okay, thank you. Somebody else? Es ahora o nunca. Go ahead, do it. I have a question. Okay, sir, tell me. La forma, bueno, en español no puedo hablar mucho. La forma correcta de decirlo es como se ha escrito donde dice normal o es, hay que pronunciarlo y cuando lo estás hablando como está en la excepción de contracted. Okay, buena pregunta. Se le explico de esta manera. Cuando yo tengo acá la forma normal y la forma de contracción, significa, por ejemplo, que en un nivel básico yo puedo manejar solo la parte donde dice normal, ¿sí? Pero yo le tengo de una vez las dos formas porque al momento de comunicarse con alguien más, ya en un nivel intermedio avanzado ya no decimos esto de I am, sino que de una vez todas las palabras son más cortas. Entonces, les tengo las dos opciones y a mí me gustaría que ya desde el inicio conozcamos la forma normal y la forma contractada. Generalmente la normal es la que uso al momento de escribir y la contractada al momento de hablar. ¿Estamos claros? Ok, thank you. Ok, you're welcome, sir. Ana Elizabeth, ¿alcancé a ver su mano? Sí. Dice, I am, I'm, you are, you, he's, she's, it is, it, we are, we're, no puedo, you are, you, they are, there. Okay, there. Okay, thank you. Uno más y pasamos a la siguiente slide. Yeah. Ok, do it, sir. I am, I, you are, you, is, it is, it, we are, where, you are, you, they are, there. Okay, thank you. I'm going to move a little bit. This is the positive form. And right now, right here, I got the negative form. Okay, hold on a second. What, something happened here. My goodness.
Ok, ahí está. La estructura sería subject plus verb to be plus not plus the complement. Para la forma negativa lo que voy a hacer es agregar la partícula not justamente después de la forma del verbo to be. En este caso, tengo I am not, que en forma contractada sería I'm not. You are not, you're not, or you aren't. We can use both of them. He is not, or he's not, or he isn't. Also, I can use in that way. She is not, she's not, or she isn't. It is not, it's not, or it isn't. We are not, we're not, or we aren't. You are not, you're not, or you aren't. They are not, they're not, or they aren't. Es decir, lo que voy a necesitar ahí es simplemente agregar la palabra not. But I'm going to go back. Voy a irme de regreso para lo siguiente. Ok, necesito, ojo. Necesito que usted cree una oración en positivo usando cualquiera de estos pronombres que tengo acá. Puede ser referente a usted o a otra persona. Voy a dejar de compartir porque quiero más enfatizarme antes de pasar a la negativa en cómo van a estructurar las positivas. Ok. Ahora si les veo, pueden levantar su mano y crean su oración o sus oraciones, whatever. Ok. Bueno, si no veo a nadie con mano arriba, yo no puedo estar esperando mucho tiempo. Voy a tener que mencionar un nombre porque me gusta la participación así rapidito. Ok, thank you, Mario Solís. Tell me. I am is driver. Okay, I am a driver. Remember that at the moment that we are going to pronounce, we have to close your lips. I am in this case. Okay, thank you. ¿Alguien más? Okay. We are learning. Okay. Thank you. Okay, welcome. Oops, alguien se quedó sin inter. Okay, ¿quién va participando? Me baja la mano, por favor, Jonathan. He is my friend. Repeat again, please. He is my friend. Okay, he's my friend. He's my friend. Okay, thank you, Alexander. We are the champions in the game of soccer. Ah, okay. We are the champion, like the sun, like the queen sun. Como la canción, ¿cierto? Ah, okay. Irma. She's my sister. Okay. She's my sister. Yes. Okay. Cindy. Microfono, Cindy. She is sad. She's sad. Okay. She's sad. Elmer. I am reading the book. I am reading the book. I am reading a book. Okay. Alexander, ¿ya pasó? ¿O no? Alexander, ¿tiene problemas de micrófono, Alexander? Yeah. Ahorita la mano. Okay. Ana Lisette. He's my brother.
Okay, he's my brother. Okay, Herman. I am very happy, but I am learning English. Okay, you are very happy because you are learning English. Okay. Yes. Okay, okay, I like that. Next, please. Okay, what about you, Dinora? What can you tell us? Share your sentence, please. Hello, Dinora. It's not there. Are you there? Okay, what about you? Let me see. Let me look for somebody else. What about you, Fatima Marroquin? I am studying English. Okay, me la están haciendo en progresivo, pero se las voy a aceptar porque está, recuerde que estamos hablando en forma simple. Okay. In simple present, right? Okay. Sí. Okay, thank you. Let me see. Mauricio Dominguez, what about you, sir? I am going today. Okay, repeat again. Repítalo otra vez, por favor. I am bored today. Okay, not that, a little bit feedback. Okay, recuerden, I am, try to take care of your lips. I am. Generalmente, bueno, yo se los explico de esa forma, ¿no? Y me gustaría que desde el inicio esa palabra, ya no la pronunciamos así tan abierta como I am, no, I am, I am. If you want to sound like America, you have to do it that way because at the moment that they use it, they say in that way. Okay, let me see. Germán no me bajó la mano. Juan José. I am happy. Ah, okay, much better. Brian. I am fanatic video game. Ah, you are a gamer. Okay. Okay, somebody else? ¿Quién más? Cruz. Micrófono, micrófono. Cruz Angel, microphone please, open it. Abre su micrófono porque no le estamos oyendo. Lo repite, por favor, que no le oímos. Al menos acá no le oí. Sí, estamos teniendo problemas. I know that in some areas the power went off. En algunas áreas se fue la energía. Ha habido un corte de energía por la lluvia. Si eso sucede, tan pronto llegue, trate de conectarse, por favor. Y continuamos. Okay, let us try to do a mix. Vamos a hacer como una mezcla. Try to create a sentence using positive and negative, but talking about you. Tratemos de hacer una oración positiva y luego una negativa. Ahora, algo importante. Acostumbrémonos, al menos desde hoy, a cuando creemos una oración, trate de hacerla como así en su mente, en el aire. Luego la puede escribir. Pero acordémonos, el proceso de nosotros para aprender un idioma, primero hablamos, luego escribimos, ¿cierto? Okay, try to do it that way.
Acuérdese de la forma positiva y solo le va a agregar not. Oraciones sencillas y simples. Somebody could say, I'm not your brother. I'm not your brother. I am your teacher. Ahí están mis dos oraciones fáciles. ¿Sí? Alguien viene y dice, I am in the capital of El Salvador. I am not in Santa Ana. Y ya está haciendo uso de lo que yo estoy explicando de una forma fácil. ¿Ok? ¿Quién más? Me decía Irma. Irma. I am a company. I am not doctor. Ah, ok. I am an accounting person. Acuérdense que en inglés para referirnos, por ejemplo, si yo voy a decir yo soy profesor en español, en inglés yo digo I am a teacher. Yo soy un profesor. Ok, Elmer. He plays soccer. He is not play basketball. Ok, progresivas, progresivas. Ana Elizabeth. I am not doctor. I am mother. Okay, I am not a doctor. El determinante. I am not a doctor. Okay. Thank you, Juan José. Juan José, are you there, Juan José? No. Microphone, Juan José, no le oímos. Su micrófono está cerrado, su micrófono está cerrado. No le estoy oyendo. No sé si los demás le pueden oír, pero yo no le estoy oyendo. ¿Alguien de ustedes le oye? No, no se escucha. Ah, okay. Difficult. Try to check your microphone, please. Jonathan, tell me. It's not beautiful. Okay. Annalisa? I'm hungry. I love hunger. Could you repeat again, please? I'm hungry. I'm not hungry. Ok. Bueno, don Juan José, cuando esté listo, me avisa don Germán Domínguez. I am mechanic. I am not mechanic. Ah, ok. Mechanic. Yeah, mechanic. Okay. Mechanic. Okay, Cruz Angel. Le estoy viendo entrecortado, Cruz. Sí, no le oímos. Ahí tenemos dificultades. Juan Pablo. I am not a teacher. I'm a student. Okay. Don Juan, ¿pudo resolver su problema de micrófono? Ok, tengo en el chat que es posible. Sí, es por cuestiones de señal que se oye así. Ok, bueno, don Juan, no sé si resolvió su problema. Don Germán, creo que ya participó. Puede bajar su mano. Lo mismo don Cruz Ángel. Mario Solís, ¿está por ahí? I am visit the lake Coatepeque. I not play soccer. Okay.
Okay, let me try to do. Okay, Fátima, do it. You are going to be the last one. Ah, ahí apareció Alexander. Bueno, le vamos a dar oportunidad también. Adelante, Fátima. Abre su micrófono, por favor. Está cerrado. Okay. I like gold in the beach. I am not eat fish. I am not fishing. I not eat fish. Ah, mm-hmm. you are saying that you are not a fish. Okay. okay. Let me try to do something now. Well, because of the time, let us do something now. Okay. Ah, me quedó alguien ahí, permítame, antes de pasar. Don Alexander Ramos. Micrófono, por favor. Micrófono. Acostumbre de monos. I am a student and a worker. Okay. And I don't go to dance. Okay. Let me see what all we have here. Necesito compartir algo, otras cositas acá. Déjeme ver. Quiero ser más puntual en lo que vamos a... Bueno, ya la forma negativa la hemos hablado. El tema no me pide hacer interrogativos, pero lo que hago es un switch. Cambio la forma del be, la paso al inicio y luego paso el pronombre. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Si gusta, hagan un screenshot, por favor. Esta parte la veremos más adelante. Por eso la voy a pasar así como rápido. Aquí está la estructura. Primero va la forma del be, luego el sujeto y después el complemento. Necesito mostrar esta tabla. Ok, simple present tense is used to describe habitual action that occur with some frequency and makes no reference to whether it is happening in the present. Ojo con esto. El tiempo presente simple se usa para describir acciones habituales que ocurren con alguna frecuencia y no hacen referencia si se están sucediendo en el presente. Por eso les decía que algunas veces es de tener cuidado, ¿no? Aquí está hablando como en forma general ya del presente simple, pero retomamos esta parte como para ver la parte del be, porque aquí ya nos habla de otro tipo de verbos, pero veamos mejor un ejercicio que tengo por acá, que con este vamos a afirmar un poco más. Permítame un segundo. Ok, lo vamos a hacer de esta manera para poder interactuar todos. No quiero recargarlos ahorita con la parte tecnológica, porque no quiero tampoco que al final alguien vaya a decir no, ya no entro porque ahí van a usar mucha tecnología y no, ya les dije que estamos para servirles. Veamos un ejercicio simple y sencillo. Y aquí sí les voy a pedir que por favor tratemos de participar. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla, sí? Alguien que me diga rapidito, por favor. Sí. Okay, the instructions. Okay, the instructions said the following. Circle am, is, or are, dependiendo de qué. Por ejemplo, aquí yo tengo I am, or I is, or I are sad. Veamos qué me dice Mario Solís.
Don Mario, are you there, Don Mario? No. Okay, veamos alguien más. Veamos Don Alfredo. Which one is the right one? In the number one, ¿cuál es la correcta para usted? Si le tocara hacer el círculo, ¿cuál sería el círculo? En la número uno, acá. ¿Aló? Podría ser his, no sé. No, ya el pronombre está. Aquí lo que va a elegir usted solamente es ¿cuál de las formas del be es la correcta? Is. ¿Será que se oye bien al decir I is sad? No. Ah, ok. Entonces. Sería Léame entonces la oración como usted considera que sería. I am sad. Ah, ok. Thank you, sir. You're welcome. Ok, number two. Número dos. Veamos qué me dice Cindy Elizabeth. Número dos. Solo léanme incluyendo la primera palabra, la que consideren que es buena de acá y la del final, como ustedes comprendan. Cindy, por favor. They are rulers. They are rulers. Okay. Okay, thank you. Number three, veamos la número tres. Le vamos a pedir a Don Germán Domínguez. We are happy. Okay, we are happy. Ahí está. Number four. Nos dice, por favor, Annie Villalobos. Micrófono. You are good children. Okay, you are good children. ¿Por qué? Okay, hold on a second. Let me try to do something else right here in order that you can see what we're going to do. I need to make a circle like this. Okay, in the first one you said this one. Vamos a hacer esto para ayudarle a los compañeros que aún no han como comprendido cómo funciona el ejercicio. Están viendo lo que voy marcando, ¿cierto? Sí. Sí. Yes. Ah, oh, okay. Sí, se observa, correcto. Okay, thank you, sir. Bueno, hemos llegado hasta aquí, creo. Okay, number five. Let me see who is. Okay, Fátima Marroquín, your turn, please. Number five. He is an English boy. Ah, okay. Tomamos esta. Y hacemos círculo. Ahí la tenemos. Let me see. Vamos a ver quién sigue. Dinora, por favor. Could you answer? Could you choose the right option in number six, please? It is a cat. Ah, okay. It is a cat. Number seven, Mauricio. Mauricio, number seven. Yes, Mary is did a thing tall. No sé dice lo último. Okay, Mary is tall and thin. Ah, okay. María es alta y delgada. Okay, perfecto. Elmer, Joao. Luis is a young baby. Ah, okay. Luis is a young baby. Brian, number nine. She is, she are petting. No sé cómo se dice eso. Okay, la última palabra es pretty. Pero la pregunta es qué opción usar, am, is o are. Are. ¿Será she are pretty? Yo creo que sí. ¿Será que suena bien? She are pretty.
No, no, sería amo entonces. Le vamos a dar chance que observe las anteriores. Sí, sería eso. You need to choose only one. Okay, somebody wants to help in. ¿Alguien quiere darle una manito? She is pretty. She is pretty. Ah, okay. Vamos a usar she is. She is pretty. Okay. Number 10. Me quedé con, déjeme ver con quién fue la última. ¿Quién fue la última persona? Me dicen los nombres, por favor. ¿Aló? Brian. ¿Será? Ok, sigamos con Ana Lisette. I am is Italian. No, I'm Italian. I am Italian. I am Italian. Ah, ok. Usted es italiana. Ok. Bueno, tengo para todos. Ya sabía que iba a tener más de 20. Vamos a pasar a la parte 2. Complete with am, is, and are. Veamos, se me quedó Jonathan. Parece que no había participado. Jonathan, ¿o ya participó? No. Ok, do it, Jonathan. He is English. Ah, ok. Aquí tengo que cambiar a esto. Y tengo que usar esto acá. Ok. Así en forma rápida sería... ¿quién más? ¿Anderson? They are tall and thin. Ah, ok. Bueno, ahí está en mayúscula. Bueno, vamos a me voy a mover un poco, ya estamos. Okay, hold on a second, please. Let me try to do this in a different way. Veamos, me voy a mover un poco acá. Que prácticamente son casi las mismas opciones. Voy a borrar antes de... Permítanme un segundo que tengo que borrar para que no me interfiera. Teacher. Hello, sir. I go to the bathroom, please. Okay, yes, go ahead. Don't worry about it. Thank you. Let me erase this and this too. Well, I'm going to stop sharing. Okay, because we are so close to finish the session for today. Bueno, vamos a hacer un alto acá. Recuérdense que, bueno, hemos iniciado el día de hoy el módulo. Algo que no nos quedó el tiempo para poder ver fue justamente el material, pero necesito mostrárselos antes de que nos vayamos. Permítanme un segundo, por favor. I'm back. Thank you, sir. Okay, you're welcome. I invite you to take a look at the page number 10. Les invito a que vean la página número 10 de su manual, pero yo se las voy a mostrar acá, así es que tranquilos. Ya con esta parte nos vamos a ir despidiendo. I got it here. Ahí está su libro. How to use be singular statements. Okay, affirmative. Somebody say, I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager.
Okay, take a look at this. And also about the negative statement that we have here. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a fluid manager. She's not a fluid manager. Okay. Vean eso. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, inmediatamente antes de que nos vayamos de nuestra primera sesión. Si no hay preguntas, les voy a pedir que para el día de mañana me completen el ejercicio 5. Lo vamos a revisar de manera que siempre al inicio hacemos un review. Y ahí vamos a, yo puedo mencionar a cualquiera de ustedes y le digo, ok, ¿cómo resolvió la número 4? Y usted me va a leer cómo la resolvió. Anote, por favor, ahí. Which page? It's 10, number 10. You got it here. Thank you. Okay, you're welcome. I guess it's the only one you need to work. Yeah, because tomorrow we are going to continue talking about this topic. Porque acordémonos que este es es lo más básico que tenemos. Bueno, vamos a hacer un alto y antes de pasar lista, o quizás lo voy a hacer de una vez para que avancemos en el tiempo. No me gusta pasarme porque sé que tiene muchas cosas que hacer. Teacher, perdón. Hello, sir. Solo el ejercicio 5 vamos a resolver, ¿verdad? Nada más. Ahorita sí, por el momento. Yo les escribo en su chat. Ahora, acuérdense que ese ejercicio solamente es para practicar lo que hemos visto hoy, para ver qué es lo que hemos aprendido, ¿no? No es que me lo van a enviar una captura. No, eso lo vamos a comprobar aquí el día de mañana. Permítanme un segundo que me cargue la asistencia. De acuerdo a la lista, la persona número uno sería, no sé si está Alexander Vladimir. Presente, Pinche. Okay, let me tell you this. Okay, como mencioné al inicio, es posiblemente tal vez prematuro, pero bueno, la lista es así. Y el 1-1 comienza desde el día de hoy. Es decir, don Alexander, usted al final de la sesión va a tener la oportunidad de 10 minutos para hacer cualquier consulta, cualquier comentario. Así es que le voy a pedir que no vaya a abandonar la sala, por favor. Ok, don Alexander ya está ahí. Ana Elizabeth. Say present if you are there. Okay, thank you. Ana Lizeth Pérez. Present. Okay. Ana María Martínez. Ana María Martínez. No está. Ani Damali Villalobos. Present. Okay, Brian Ernesto. Brian. Presente. Okay, Cindy, Elizabeth. Present. Cruz Ángel López. Present. Dinora Bernarda Chávez. Present. Okay, Fátima del Carmen. Mendoza Reyes. Mendoza Reyes, Fátima del Carmen. Not here. Okay, I'm sorry. Herman de Jesús. Present here. Okay, thank you, sir. Irma Guadalupe. Present. Jonathan Ernesto.
presente. Juan José. Juan José. Presente, presente. Ok. Juan Pablo. Present, teacher. Ok, Juan Pablo is here. Mario Roberto. Present. Mauricio Alfredo. Ok, thank present. You, Mario. Ok. Raúl Alfredo. Presente. Silvia Patricia. Present. Fátima del Carmen Marroquín. Present. Cristian Denis Marroquín. Cristian, Cristian. Anderson Francisco. Present. Melissa Elizabeth Argueta. Melissa Elizabeth Argueta. Nahir. Don Alfredo se quedó con la mano arriba. No sé si quería decir algo. Por favor, enciendan todas sus cámaras si pueden. Sí, tengo una pregunta. Ok, tell me, sir. Bueno, no sé si yo no he entendido bien o no puse atención. Con el portal, ya lo que hice de inglés corporativo, ahí aparecen como unas sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, y aparecen como diferentes actividades. ¿En qué momento sí. vamos a empezar a desarrollar eso? Bueno. Porque hay una parte donde dice como iniciar curso, y de ahí, bueno, no sé si puedo hacer como lo de compartir pantalla, creo que sí se puede, ¿no? Sí. Sí lo puede hacer. Vaya, esa parte de... Estoy acá, digamos, dentro de mi sesión de inglés corporativo. Sí. Y tengo todo esto que pasa, que está acá. Sí. Entonces, no sé. Dele clic donde dice sesión 1. Ajá. Ok, ahora ahí. Ahí. No te abre, solamente no, si no. le das a Doble. Candy sin iniciar curso, te abre eso. Hold on. No, entonces no sé cómo vamos a desarrollar esto. Sí. Ok, permítame un segundo. Déjeme regrese donde estaba la sesión 1. Y en la unidad 1. Estoy acá. No da la opción. Ok, permítame. Solo si le das acá. Ah, ok. Sí, pero no es eso. En realidad, ahorita como la sesión no se ha terminado, el video tampoco se ha subido. Entonces, eso que aparece ahí no correspondería a lo que estamos haciendo o viendo. Ah, ok. Entonces, se subiría lo que hemos hecho durante el día de hoy y ahí se va a subir toda la actividad y todo lo que hemos visto. ¿Es así? Vaya, yo lo que subo en la parte, muévase a, dele clic a la sesión 2 si gusta. Sale eso. Bueno, en la unidad tampoco le sale. Ahí déjelo. En esta parte, no sé si ven mi mouse. Creo que no, porque está compartiendo. No, bájelo. No. Dele hacia abajo. De eso hacia abajo. No. Aquí sería hacia arriba. Ahí. Donde ven un lápiz es donde están las preguntas. Y donde está el otro icono es donde va a estar el vídeo. Pero ahí le apareció ya. Ahí está la tarea 1. Que es lo de la página 10 del libro, ¿cierto? Sí, claro. Así es. Okay. En forma general, yo traté... No me enfoqué en una página en sí, sino que yo lo hice a través de una presentación, pero es el mismo contenido que yo he desarrollado. Hemos estado usando las formas, diferentes formas del be. Si ustedes ven el video, es precisamente eso. Ok. Por eso también les mando a que hagan el ejercicio 5, que es la base de donde esté el ejercicio. Ok, perfecto. Ok, excelente. Gracias, muy amable. Ok, a la orden. Ok, antes, porque ya estamos sobre tiempo, nos hemos pasado. Me gustaría hacer como una evaluación de la jornada que les ha parecido, si sintieron que se me estaban durmiendo. Me gustaría oírlos. 3 participaciones. Y algo importante que quiero decirles es que
En lo personal no soy una persona cuadrada que solo lo que yo digo es, no, yo cada clase que doy aprendo algo de todos ustedes, voy a aprender mucho también. Y pues estoy abierto a cualquier comentario y si yo tengo que modificar algo, pues lo voy a hacer con gusto, ¿no? Porque estoy para servir. Juan José, adelante. Buenas noches. ¿Sí en español, verdad? Sí, claro. En lo personal, todo esto es nuevo para mí, entonces estuvo súper interesante. Pues hay que agradecerle por todo y la paciencia que nos vaya a tener, porque igual mis disculpas con los compañeros que ya van un poquito avanzados, pero para mí todo esto es nuevo y tratando de aprovecharlo al máximo. Estuvo súper interesante y buena manera de compartir. Ok, gracias. Y retomando quizás lo que dice Juan José, yo por eso les pedí a quienes, porque yo sé, a mí me basta oír dos palabras como usted las dice, yo tengo ya un poco de experiencia en saber que ya pues algunas personas, gracias a Dios, ya tienen más conocimiento, solo pedirles paciencia y que nos ayuden a interactuar con los demás para ir hacia adelante. Ok, ¿alguien más? La segunda, por favor. Don Cruz. Bueno, yo años ya no experimenta esto, de estudiar, porque me va a costar, no va a costar mucho, pero siento ya bastante tiempo de no o sea, estar en esta materia, sí, ¿verdad? Estar en el ambiente de inglés. Entonces siento que no va a ser fácil, es difícil, ¿no? Entonces le vamos a echar toda la gana y siento que sí vamos por todo. Gracias por el día de hoy. Ok, excelente. Es precisamente uno de los objetivos es generar un ambiente que ustedes puedan practicar, pero también recomendarles que puedan las series que están viendo en Netflix, en HBO, traten de cambiarlas al idioma inglés, traten de oír. Eso les va a ayudar mucho. Ok, la última participación antes de que nos vayamos porque ya estamos sobre tiempo, alguien escribió. Ok, la sesión ha sido como nos... Ok, participa. Ok, súper bien. Ok, gracias. Bueno, uno más, solo uno más necesito. Algo importante que decirles, ya para el día de mañana, al momento de que nosotros iniciamos, la forma más adecuada, en vez de decir good night, sería good evening, ¿sí? Es cuando llegamos y good night sería ya cuando nos despedimos, que ya nos vamos. Eso como regla o norma general. Por eso van a oír que al inicio todo el mundo comienza a decir good evening, teacher, good evening, ¿sí? Bueno, yo creo que ya los cansé, por eso ya nadie más quiere hablar. I'm sorry. He hablado mucho, quizás la otra quienes van a hablar son ustedes. Algo importante que me gusta decirlo y antes de que nos vayamos es que acá conmigo tienen la oportunidad de participar todos. Yo no tengo preferencia absolutamente para nadie. Yo le doy la oportunidad igual a todos. Así que no quiero que al final alguien vaya a decir, no, fíjese que yo traté, pero a mí no me dio la oportunidad, excepto cuando estoy presentando y yo no veo su mano ahí. Entonces, por eso le he pedido que me diga. Bueno, si ya no hay más que decir. Thank you very much. I do really appreciate you. And I hope to see you tomorrow. Maybe I'm going to send you some exercises in the WhatsApp group. But take it easy. It is just in order that you practice your language. Posiblemente algunas veces les voy a enviar algunos ejercicios en WhatsApp, pero es solamente para que practique, eso no es una evaluación, así que no se me va a afligir. A veces le puedo compartir algunas imágenes o algo para que les sirva también. Así es que, I hope to see you tomorrow, good night, bye bye, take care, God bless you. Nos vemos el día de mañana, que Dios los cuide y tratemos de estar puntuales para poder aprovechar al máximo el tiempo. Y luego vamos a ir, como dije, aprendiendo el uso de otras aplicaciones donde vamos a hacer algunos quizzes cortos
Así es que tranquilos, antes de la clase, para que no se me duerman, consuman algo que tenga azúcar y, bueno, aprendan de los niños y se van a dar cuenta que ellos están ahí muy activos. Un placer verles y les espero el día de mañana. Cuídense mucho. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, good night. Bueno, me quedaba en espera. No sé quién era el número uno, pero creo que se me voló. Ahorita no lo veo por acá. Veamos la lista. ¿Quién era? Elmer. No. Let me see who is the first one in the list. Alexander. Veamos si todavía está Alexander o se me fue. I don't see Alexander. No. Bueno, no veo, no veo. Solo no veo. Estamos cuatro. Sí, se me voló. Bueno, eso es lo que les digo. Cuando yo les explico quién es el número uno. Entendieron. Sí, pero yo lo expliqué en español. Ah, hasta yo lo entendí, digamos. Sí, no, yo entiendo. Para que entremos en este proceso, estamos en un proceso de adaptabilidad. Pero me gustaría que ya que están los cuatro, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, yo con gusto, como les digo, yo aprendo todos los días. Y bueno, no soy nuevo trabajando con adultos. Como ya dije en mi presentación, yo también trabajo en una universidad. Y bueno, en la carrera del idioma. Entonces, pero eso no me da como que todo la experiencia, ¿no? Porque cada vez, como ya digo, trabajo con diferentes grupos y son muy especiales. Cada grupo es muy especial. Incluso acá, en inglés corporativo, he trabajado con diferentes grupos y cada uno tiene lo propio. Así es que, y si, por ejemplo, me preguntan alguna sugerencia, yo con gusto se las doy. Yo sé que ya es tarde, algunos llegaron rápido de su trabajo, no tuvieron ni tiempo de cenar. Yo sé, estamos comenzando a armar esto, a organizarnos de ese modo, pero mi objetivo, como ya dije, es ayudarles. Y si ustedes, por ejemplo, me piden alguna ayuda en específico de algo y yo tengo el material, yo con gusto. Hay algunas cosas que yo no las comparto así como en forma general, sino que el que pide, pedid y se os dará, dice por ahí. Entonces, así funciona. Así es que no sé si alguien tenga algo que decir. Le oigo. Bueno, primeramente agradecerle por el tiempo, la paciencia, y de verdad me parece que es una persona muy accesible y creo que esa es, digamos, como que la base para empezar a aprender, porque en mi caso yo anteriormente ya he estado en cursos de inglés. Pero cuando siento que el docente no es muy abierto, sí se me dificulta un poco quizás el aprendizaje, porque hay cosas, digamos, que me limito como a preguntar, porque siento que van como que corriendo. Entonces sí sé que es estar, digamos, así como que de principiante y no entender absolutamente nada. Es bien duro, por decirlo así. Entonces sí, o sea, se le agradece eso de que da el tiempo para que preguntemos o para que opinemos. Okay. A mí de verdad sí se me dificulta bastante quizás el listening. Okay. Yo de verdad que, o sea, sé bastantes palabras y tal vez algunos verbos, pero sí, a mí, de verdad que nunca, hasta la fecha, no he podido desarrollar lo que es el listening. Me cuesta bastante entender qué es exactamente lo que están diciendo, pero cuando yo lo veo escrito, o sea, me hace más fácil. No sé okay. Cómo podría yo hacer para o sea, me familiarizando. Ok, le pongo un ejemplo rápido. Si usted está viendo alguna serie en Netflix o en HBO o en, bueno, tantas aplicaciones que hay, yo le sugiero que lo ponga en inglés y le ponga captions. ¿Sí? De esa manera usted va a poder oír la pronunciación y ver la escritura.
Eso le puede ayudar bastante, pero también, bueno, lo tradicional en este momento es muy difícil, pero no imposible. La mayoría de personas ya no les gusta mucho la música en inglés, se han dedicado a oír reggaetón y todo eso. Pero ya los que tenemos un poco más de años, todavía cuando oímos alguna canción que en nuestra época fue la que sonó, nos identifica mucho. Entonces, hoy en YouTube nosotros tenemos la opción de poder encontrar diferentes tipos de canciones que ya están con subtítulos, incluso hasta en español para poder comprender. Eso es importante, pero no le prometo absolutamente nada, pero sí voy a tratar de buscar un sitio que por ahí creo tenerlo, y si lo encuentro, con gusto le aviso por ahí, ¿verdad? La voy a tener en cuenta, Tinora. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, ahí no sé si don Germán y o alguien más tiene algo más que decir. Sí, con permiso. Ok, Jonathan, adelante. Quizá en parte se salieron muchos porque me imagino que tenían cosas que hacer, ¿verdad? Y tal vez no comprendieron muy bien la dinámica que usted tenía después de la clase, ¿verdad? Sí, vaya, le explico así rapidito. Fíjese que, vaya, nosotros llegamos hasta las 10 con la clase normal. Sí. Uh-huh. Y después de las 10, a cada uno de ustedes se le ha asignado 10 minutos para que puedan hacer las consultas. Pero en este caso, como la persona que estaba asignada se fue, entonces yo les agradezco a ustedes el estar acá para poder hacer cualquier consulta que se considere pertinente. Yo con gusto lo hago. Generalmente después de que termino con ustedes, yo debo de convertir el video, se tarda un par de minutos, por decirles que 15 a 20 minutos, y después de eso yo tengo que subirlo al YouTube de una vez para que ya quede listo y ustedes puedan verlo ahí. Algunas veces no lo hago porque tengo otras cosas que hacer, acuérdese que también trabajo para otras empresas. Y como ya mi tiempo a las 10 ha terminado, entonces me dedico a hacer otra cosa y se me olvida. Pero antes de las 8 de la mañana, este video ya debe de estar en la plataforma donde usted lo pueda ver y repasar. ¿Verdad? Yeah. Sí. Ok. Me decía, veamos quién más, don Juan José. Bueno, fíjese de que, ¿me escucha bien? Sí, claro. Adelante. Perdón, que está oyendo súper fuerte. Hubo un momento que sí no le oímos cuando sí, quiso intervenir, pero quizás fue por la lluvia. Ok. Fíjense que en lo personal yo cambié de teléfono ayer y se me borraron los links de los grupos de mi plataforma para poder ingresar a la plataforma que mostró el chico antes. Sí. No sé cómo ingresar porque perdí los links, perdí... Vaya, permítame un segundo, yo se los voy a compartir acá. Avancemos, si tiene algo otra consulta para que de una vez vayamos aclarando. No, pues, en lo personal nada más solo un consejo para por lo que usted dijo, parece que el verbo to be es una base bastante fundamental dentro del idioma. Sí. ¿Qué consejo puede darme para amarrarlo, para más o menos masticarlo? Yo estoy menos cero en todo esto de inglés. Entonces, estoy tratando de agarrar la pita lo más que pueda, ¿no? Okay. Sin duda, mi trabajo es súper flexible, me da mucho tiempo para que yo pueda estudiar durante el día. Ah, ok, perfecto. Pueda practicar algo, o sea, ¿qué me aconseja usted? ¿Alguna tabla en la que pueda ver? Bueno, mira, yo siempre hago lo siguiente. Yo siempre tomo apuntes de los nombres de ustedes y sus necesidades. Entonces, en este caso, primero déjeme pegarle por acá el link de la plataforma. Oh, permítame un segundo. Permítame que no me da opción para hacerlo, pero ahorita sí. Vale, ahorita ahí en el chat de Zoom le he dejado para que ingrese a la plataforma. Me dice cuál otro es que él necesita. El de WhatsApp ya está el grupo, ¿verdad? Sí, pero ya el está... otro era el de las clases, me imagino que es el mismo link en el que nos conectamos ahorita. Sí, es el mismo. Ese mismo me va a servir para mañana. Ese le va a servir para todo el módulo. Ah, ok, perfecto.
Ah, pues no, solamente de la plataforma para empezar a los... Ahorita se lo he dejado ahí. Perfecto. Bueno, si ya no hay más que decir, don Germán. Sí. Permítame un segundo que quedé ahí. Déjeme anotar el nombre de don Juan José. Juan José Salguero. Material para manejo de tubí. Su número aparece en el grupo, ¿sí? ¿O tiene otro? Pero necesito el que tiene registrado. El micrófono lo tiene cerrado. Sí, pero si gustas, se lo doy, le digo. Ok, démelo. 7430. 7430. 3416. 3416. Por ahí le voy a enviar algo. Ojalá le sirva. Ok, perfecto, gracias. Ok, don Germán. Agradecer por su tiempo, pues, y la paciencia que ha tenido. Yo comprendo que hay personas que sí, como acaba de decir ahí el compañero, este empieza de cero, ¿verdad? Sí. Ahorita para mí esto es un refresh, porque okay. cuando estuve estudiando noveno grado, sí, me recuerdo todavía del verbo to be, ¿verdad? Ah, okay. Pero sí, la clase ha estado bastante, bastante interesante. Okay. Y felicitarlo por su pronunciación y todo, porque en aquellos tiempos se pronunciaba Ayan. Ah, okay. Hoy es Ayun. Sí. Claro, como hay distintas formas de pronunciarlo, dependiendo del inglés que se esté enseñando, digamos. Sí. Sí, generalmente nosotros, como estamos más cerca de América, usamos la pronunciación americana. Uh-huh. Sí, yo trabajo también para otra academia que es europea y para ellos sí manejamos bastante la parte británica. No le voy a decir que yo la manejo a la perfección, pero trato de acoplarme porque ellos pronuncian tanto diferente y el sonido es más corto. Entonces, oír hablar a un británico hay que tener buen oído para entender lo que está diciendo y algunas frases son sumamente diferentes al americano, pero nosotros tratamos de acercarnos más a América. Por eso es que... Okay. Sí. Bueno, entonces creo que... Bueno. Creo que si ya no hay más, pues yo les agradezco por haberse quedado. Okay. Y les invito a que cuando tengan una duda, escríbanme, identifíquense. Generalmente yo siempre tengo mis espacios durante el día y yo con gusto les puedo responder, ¿verdad? Si no les respondo en el momento, bueno. Pero luego lo voy a hacer. Porque a veces tenemos tareas muy complejas que hacer y debemos de finalizarlas. Pero con gusto yo les ayudo en lo que esté a mi alcance. Así es que, thank you very much and I hope to see you tomorrow. Have a wonderful night. Okay, bye bye. Take care. Bye. Okay, bye.